Todos sabemos que la dictadura se cae, que no puede aguantar mucho más. Están sufriendo en carne propia sus contradicciones internas. Nuestra responsabilidad es ponernos a la vanguardia de esta lucha. Cuando empecemos a golpear, las masas se van a movilizar. Van a salir a la calle, ¿se entiende? Hay mucha bronca acá, mucha bronca. Y apenas esto se dispare, los milicos no van a soportar la presión. Es cuestión de golpear en el lugar exacto. ¿Es para usted solo? No, mi esposa viene en 2 semanas. Estamos esperando que la clínica le firme el traslado. Y esta es la cocina, tiene alacenas, los artefactos, el foam. Está muy bien. Bueno. Sígueme por acá, este es el patio, muy amplio. Y arriba continúa la terraza. ¿Se puede subir? Sí, claro. A ver, aceléralo. Dale. ¿Cuánto era? 28 palos. Está bien, dólares te doy, te pago en dólares. No, dólares no. Tráeme pesos. Dólares no, te la guardo yo, no hay problema. Pero ¿qué hago con eso? Vayamos a las cuestiones organizativas. Vos, Fernando, te ocupás de la inteligencia. Juan y Lita se ocupan de la logística. Consiguen la casa operativa y ahí nos concentramos todos. También se van a ocupar de las armas. Las van a sacar de guardamuebles. Amalia se ocupa de la bomba de retardo. Yo, de la movilidad. Cuando tenga la información centralizada, le voy a decir a cada uno cuál es la responsabilidad que tiene en el diseño operativo. Recién ahí se van a enterar del blanco. Cuando entren al país, cada uno se busca su propia cobertura. Yo les recomiendo que se busquen un trabajo, que no anden dando vueltas por la calle. No pueden hacer contactos con nadie. Todo compartimentado. Si alguno se retrasa en una cita, el reenganche se hace vía telefónica con Madrid, únicamente. Por teléfono a Madrid. ¿Estamos? Vamos a demostrar que seguimos vivos. Que seguimos el combate. Que no estamos vencidos. Hola, buenas. Sí. Habitación 102, por favor. ¿Cómo? ¿Algún llamado, algún mensaje? No, nada. Gracias.
dónde vas? Voy a verlo a Fabiana. Además, quiero pasar por el depósito. ¿Para qué? Si ya pasaste la semana pasada. Quiero ver el movimiento. Quiero estar seguro. Tranquila. Doctora, estuvo la policía en su habitación. ¿Están arriba? No, se fueron hace rato. ¿Mi marido no volvió? No, desayunó y salió, pero no tenía cómo avisarle. ¿No le dijeron qué querían? Revisaron el libro de pasajeros, subieron a su habitación. Parece que buscaban a alguien. ¿Usted deja entrar a cualquiera a mi habitación? Era la policía, doctora. Deme la llave, por favor. Gracias. ¿Quiere que la acompañe? No, está bien, puedo sola. Desastre, ¿eh? Me falta el pasaporte, además. Voy ya mismo a hacer la denuncia a la comisaría. Usted no toque nada, ¿eh? ¿Y si viene su marido? Dígale que llame a la farmacia. ¿Una comunicación a Madrid, España? Con 20 minutos de demora. ¿La toma? Sí, sí, la tomo. Hola. No, María, te comunico. Sí, gracias. Habla Lita. Quería avisar que el doctor hoy no pudo venir y no nos dejó los medicamentos. ¿Qué crees que se vuelva a comunicar? No sé. Es el único que tiene la dirección de la farmacia. Hoy no te puedo dejar ningún teléfono mío, pero yo llamo después. Entendeme, estoy en la calle, no sé qué hacer. Está bien, yo me arreglo. ¿Qué haces, Lita? No se puede usar el teléfono. Discúlpame, estoy pasando una situación difícil, discúlpame. Me lo hubieras pedido. Vamos, que te estamos esperando. ¿Cómo te fue? Lo perdí a Juan. ¿Perdió? ¿Cómo que perdió? No sé si perdió a Juan. Yo lo perdí a Juan. No vino a la cita. Estuve dos veces y no pasó. ¿Qué hacemos? Sí, con la habitación 102, por favor. ¿Cómo la policía? Registraron la habitación. ¿Y la esposa? No, está bien, yo llamo después. ¿Cayó la cana al hotel? ¿Cayeron los dos? No sé.
No sé, está todo muy raro. Empecemos por levantar la casa. Esto se fue toda la mierda. ¿Dónde? Sí. Bueno. Expreso Caraza anuncia la partida de servicio de la hora 19 con destino Neuquén por plataforma 60. Espera.